Mi gente, bienvenidos a este espacio creados por Adictos al Cine y para Adictos al Cine. El día de hoy nos acompaña un actor súper talentoso, una maravilla. Nos acompaña desde España, Raúl Tejón. Mi hermano, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Dime, ¿cómo te sientes? Pues estoy fenomenal. Estoy aquí pasando un domingo tranquilito, ya con mucho calor aquí. Hemos tenido una ola de calor. Bueno, nos ha dejado a todos tiritando. Pero vamos, muy bien, muy contento, con proyectos, todo muy bien. Para los que se quejan del calor de Santo Domingo, allá también es igual, allá. Aquí es peor porque es un calor seco, entonces sales a la calle y te queman los pulmones. No puedes respirar. Ay, mi madre. Aquí por lo menos un chin húmedo, tenemos una variedad. Cuando nos cansamos, llueve un chin. Claro, y siempre tenéis el mar al lado, que es Exacto. una ayuda. Háblame de lo que casi nadie ve, de tus inicios en la actuación. Pues mira, fueron a través del teatro. Yo me inicio porque empiezo a hacer teatro de pequeño en el colegio y bueno, siempre había sido como algo que yo llevaba adelante junto con, digamos, otro tipo de formación, que es, bueno, una formación, yo iba para otra cosa, yo me licencié en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, y cuando entro a la universidad, es verdad que entro en contacto con un teatro un poquito más profesional a través del grupo de teatro de la universidad, que llevaba una directora ahora muy conocida en España, una directora de cine, y ahí me doy cuenta que lo mío es eso, que no es lo otro. Entonces, mientras me sigo en la universidad, empiezo a formarme como actor y empiezo a trabajar. Casi por casualidad, primero publicidad, luego empezaron a llamarme de algunas series y cuando terminé la carrera, las dos, directamente lo que sucedió es que me presenté a unas pruebas así de estas de rebote de, oye, están buscando a un chaval para hacer de Romeo porque hay un Romeo y Julieta, ¡pum! Y no paré. Wow. ¿Qué prefieres, el teatro o el cine? Pues mira, prefiero las buenas historias. Entonces, las buenas historias se dan en todos los medios, en el teatro, en la televisión, en el cine. Y a mí lo que me gusta es contar historias. Entonces, me da un poco igual el medio. Sabemos que cada medio tiene unas características y unos requisitos que son diferentes, pero mi primer amor es el teatro. No, y ese nunca se olvida. Pero es verdad que con los años he aprendido mucho a disfrutar el cine. Y sobre todo he aprendido a disfrutar mucho la televisión, que es para mí de las cosas más difíciles que hacer, porque no hay tiempo como en el cine. En el cine, una película y sobre todo ahora, con los directores quieren ensayar antes de la película, antes. Y en la tele, ¿no? En la tele vas, venga. Y son muchas secuencias a lo largo del día. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie para Netflix, que no puedo decir todavía cuál es. Pero tenemos 10 capítulos abiertos de 40 minutos cada capítulo. Entonces yo mañana salto del capítulo 2 al capítulo 9. Y todo eso tiene que estar en la cabeza. Tú tienes que tener toda la historia en la cabeza. No es lo mismo llevar una historia de que se va a contar en una película, que como mucho son 2 horas, digamos, que esto, que son muchos minutos de ficción y un arco temporal muy grande y un arco emocional también mayor. Entonces, ¿tú dirías que la televisión es, en cierto modo, más estresante que el cine? Sí, yo creo que sí. Los tiempos que se manejan en televisión son mucho más cortos, siempre hay falta de tiempo, de medios, de recursos. No, no siempre, ¿no? Pero siempre notas que claro, todo va acelerado y me parece que es más complicado para todos, no solo para los actores, para la dirección, para la producción, para una película tiene muchos meses de preproducción, una serie tiene preproducción, pero no tanta. ¿Cuál fue tu primer papel en la pantalla? Mi primer papel en la pantalla fue en el 1999. Yo hacía un personajito en una serie que era un fotógrafo. No me acuerdo ni de cómo se llamaba. Yo no sé si tenía nombre porque era el fotógrafo y tal. Y la verdad es que fue una experiencia porque yo era súper jovencito y era la primera vez que me enfrentaba a una cámara de televisión y me pusieron Wow. a Carmen Maura delante directamente, que es para nosotros una de las grandes. Entonces, de repente, te ves allí delante de esa dama del cine que lo ha hecho todo con Almodóvar. Y ahí estás tú, intentando mantener la tranquilidad.
El director no mire a la cámara. No. ¿Y qué tú te llevas de esa experiencia? Bueno, me llevo que de repente me di cuenta de que me lo pasé muy bien, a pesar de los nervios, a pesar de todo, me di cuenta de que quería estar ahí, porque yo además soy muy disfrutón. Disfruto mucho trabajando, disfruto mucho la vida en general, pero disfruto mucho trabajando. Yo digo que de los mejores sitios en los que puedo estar en la vida es en un set. Y en un set me lo paso muy bien y me gusta que sea así. Y me gusta que le llevarme bien con el equipo y yo disfruto no solo el momento en que dan acción, sino que disfruto desde que llego al set y empiezo a abrazar compañeros y me visto y me preparo y eso es lo que más me gusta. Tú acabas de decir que eres una persona que disfruta mucho. ¿Cuál es ese papel que tú dices, concho, yo tengo que hacer un papel haciendo de tal persona o haciendo de tal oficio que tú quisieras hacer, que tú sientes que disfrutaría bastante? No sé, me quedan muchas cosas. En teatro yo siempre quise hacer un Iago de Otelo. Ah. Siempre quise hacerlo, siempre quise hacerlo. Hay algunos que No es ya por me... preso, no es por presumir, pero me tocó un ya una vez. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Pues siempre quise hacer un Iago y nunca lo hice. Es verdad que he tenido muy buenos personajes en el teatro. He tenido un Ivanov de Chekhov, he tenido un Romeo. He tenido un Mercucho también, porque he hecho varios Romeos y Julietas, y o sea, que he tenido mucha suerte. Este, si te digo la verdad, es el que yo siempre he dicho, uff, ¿cómo disfrutaría yo haciendo un Yago? Pero hay muchos personajes que me quedan por hacer. Por ejemplo, estoy muy ilusionado con un proyecto que empiezo el 5 de septiembre, que es una película que rodamos en Italia, en italiano, y el guión es mío, Wow. y la protagonizo yo. Y es una película que es muy personal, que es la historia de mi abuela, que por razones de producción tuve que transformar de manchega y española a calabresa e italiana, pero que a mí me apetece mucho porque bueno, pues porque es una parte de mí, porque es contar quién soy, de dónde vengo, y eso me emociona mucho y me apetece muchísimo. Así que estoy deseando que llegue el 5 de septiembre. ¿Ese es tu primer guión? No es mi primer guión, yo siempre que dirijo teatro las adaptaciones las hago yo. He escrito también piezas para teatro, he escrito algún otro guión, no era el primero que yo escribía, pero sí digamos que puede ser de los guiones, bueno, el guión más personal que he escrito hasta el momento. ¿Te consideras alguien celoso con tus historias? ¿En qué sentido? Tú sabes que hay personas que escriben un guión y se les importa que la gente coja y lo desconstruya y haga lo que sea, pero hay otras que son súper estrictas con su... A mí lo que me gusta es que venga alguien y me sorprenda Ah, ok. y que con una historia que yo he escrito de repente te dé la vuelta y te diga, ¿tú habías pensado en esto? O que de repente llegue en montaje y te la monte y digas, esto ni lo había imaginado. Es decir, cuando hay un buen equipo y se suma, yo no soy celoso. Es más, es decir, el proceso de creación no es individual, jamás. Si no, es más pobre que un proceso de creación colectiva. Entonces hay que dar oportunidad de que la gente aporte y construya. No soy en ese sentido demasiado celoso. Ahora también te digo, por ejemplo, en esta película hubo una posibilidad de un director y demás que tras unas cuantas conversaciones con él y después de trabajar en el guión con él, yo le dije a la producción, creo que no es la persona adecuada para este proyecto, porque su visión de lo que se quiere contar está totalmente fuera de la película que nosotros queremos hacer. No es ni bueno ni malo, es simplemente que donde cada uno pone la atención es en un sitio distinto. Entonces, si yo quiero contar una historia y que se cuenten determinadas cosas y llega alguien y pone la atención en un sitio que es absolutamente externo y que no suma. No digo que reste, pero no suma. ¿Por qué transformar una historia que hemos concebido así simplemente por un gusto estético, por un gusto? Entonces,
creo que en el proceso de creación hay que ir de la mano con el director, con la producción, con el director de fotografía, que muchas veces el director de fotografía te dice, espérate, que estoy pensando en estos planos, espérate, que estoy pensando en esta luz, espérate, y dices, ahí va. Entonces, pero no soy extremadamente celoso. Ok. Una de las, de los papeles, por, de las producciones por la cual más te conocemos, es por tu papel en Vis a Vis. Háblanos de esa experiencia junto a la increíble Alba. Pues mira, fue un poco así como de rebote de un día para otro. Queremos que lo hagas tú, es muy pequeño, pero de verdad que queremos que lo hagas tú y tal. Y es verdad que yo con Luisa Narciso he trabajado desde que empecé. Me dio de mis primeras oportunidades y en cuanto Luis me llama, yo digo, si Luis me llama, yo lo dejo todo y voy. Porque además sé que cuando Luis me llama es porque ha pensado en mí específicamente. Entonces fui con una historia ya arrancada, con dos temporadas a las espaldas, con un grupo ya muy consolidado y la verdad es que no me pudieron recibir mejor. Me sentí en casa desde el primer momento con Alba, con Maggie, con Ashwa, con todo el mundo y me lo hicieron muy fácil. También con Adriana Paz, que es la que hace mi pareja en... Bueno, o yo de su pareja. Claro. Fue maravilloso trabajar con ella. Adriana tiene algo que es de verdad que cuando la ves de cerca dices, madre mía, madre mía. Así que fue muy corta la experiencia porque realmente en el tiempo no fue tanto tiempo, pero para mí fue valió la pena. Emocionante, divertido, me sentí como en casa. Ellas hacían un grupo que era estupendo. Eso era una máquina ya engrasada que funcionaba. Fue de verdad una muy buena experiencia. Hay varias personas que ven a Alba en la serie y dicen que le transmite esa energía de que es una persona súper chévere. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Realmente es así? Ella es así. Es que ella es así. Yo creo que al final todos nos llevamos a los personajes un poquito de nuestra energía y en gran... que la gran mayoría de las ocasiones cuando nos dan un personaje es porque hay algo de nuestra energía que está ahí y que ya no tenemos que contar, ¿no? Está en nosotros. Y Alba es así, es chispa pura, es generosa, es muy buena compañera, es una actriz estupenda, no voy a descubrir nada a nadie, ¿no? Y ahí está, ¿no? No para y no va a parar porque, pues, bueno, pues porque ella tiene raza, tiene talento, tiene todo lo que le pidas. Es el crack y es la ama. Sí. El personaje tuyo tiene unos tintes algo oscuros. ¿Cómo fue para ti hacer un personaje tan diferente a lo que eres tú? Pues porque no me da miedo. Yo entiendo que las historias al final, evidentemente ponemos de nosotros y nuestra energía está ahí, pero nosotros estamos siempre al servicio de una historia. Entonces cuando a mí, yo he hecho todos los violadores, los asesinos, los torturadores... todos esos me los dan porque hay algo que cuando yo no, cuando me toca hacerlo no tengo intención de salvar al personaje, los personajes son lo que son, no son Raúl, entonces no tengo problema en mostrar esa parte y en decir, bueno, pues sí, hay oscuridad, es verdad que dices, y si te toca interpretar a un dictador, ¿qué haces? Bueno. Claro, es ¿qué haces? No lo haces porque hay y sobre todo creo que siempre hay que entender a los personajes, no tenemos por qué justificarlos, pero siempre hay que entender que este personaje era oscuro, pero tenía evidentemente una herida grande que no sabe cómo gestionar y entonces él lo que quiere es medrar y no le importa nada con tal de avanzar, de salir, de sacar la cabeza, entonces eso es lo que tú tienes que enseñar y luego los hechos son los hechos. ¿Qué haces tú para lograr eso de entender al personaje? Pues básicamente estudiar bien el guión y estudiarlo a fondo porque en cada réplica hay una oportunidad de contar algo distinto del personaje. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede.
Hay personajes que te dan más posibilidades, hay personajes que te dan menos, directores que te dan más posibilidades o directores que te dan menos. Hay directores que, bueno, no les interesa tanto explicar el personaje como que la historia avance. Y bueno, son estilos distintos. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de tu rol en Bungles? Pues mira, mi personaje en Sin Límites es González Gómez de Espinosa. Es el alguacil mayor del rey, digámoslo así, es el policía de toda esa expedición. Y sí es verdad que es un hombre leal a la corona. De hecho, por eso no se une a la rebelión de los capitanes, sino que permanece con Magallanes y ayuda a Magallanes. Pero no olvidemos que los exploradores españoles no eran almas cándidas. Los exploradores españoles íbamos a saquear, a imponer una religión, a imponer una cultura. Y sí es verdad que hay algo de él en que, aunque se le ve un hombre de honor, leal a la corona y tal, en un momento dado él se vuelve loco y pide a Elcano que masacre a toda una población. ¿Cómo fue para ti trabajar en una producción de época? A mí me gusta mucho hacer época porque te distancia un poco de lo que tú eres, porque te permite explorar otros registros, porque te permite tener otro tipo de lenguaje, otro tipo de actitud. Señor del 1520 no se podía permitir determinadas cosas, sobre todo si era militar y si era. Entonces, estas cosas me gustan, ¿no? Es decir, como ellos estaban programados para lo que estaban, ¿no? Entonces no se permitían ni la más mínima debilidad, ni aunque las tuvieran, ¿no? Que lo bueno es poder enseñar que esta gente tenía debilidades, claro. Como sabemos, parte de la serie se grabó en República Dominicana. ¿Cómo fue tu estadía en el país? O sea, ¿comiste comida dominicana, Hombre, que comí bailaste comida dominicana, claro que merengue? sí. La verdad es que fue una maravilla. Es verdad que no estuvimos en las mejores condiciones porque acabamos de salir de la pandemia, bueno, de la pandemia, acabamos de salir básicamente del lockdown, de nuestro encierro y aquí en España, por ejemplo, nadie estaba vacunado cuando nosotros fuimos para allá. Vosotros ya estabais todos vacunados, Wow. con lo cual respirabais cierta tranquilidad, pero nosotros no. Y encima hubo un brote de COVID dentro del equipo, con lo cual es verdad que lo vivimos por una parte con angustia porque no sabíamos si podíamos continuar, no podíamos continuar, de repente nos faltaba un actor, de repente no llegaba la PCR, porque claro, no podíamos entrar a procesos, ni siquiera maquillarme, porque yo decía, si mi PCR no entra y yo soy positivo, estoy poniendo en riesgo a un compañero. Entonces, por esa parte lo vivimos como con mucha preocupación, porque veíamos cómo compañeros iban cayendo y les iban aislando, porque evidentemente tenían que hacer cuarentena. Pero por otra, pues imagínate, Samaná, la selva, rodar allí fue espectacular. Yo recuerdo de estar vestido de Espinosa con un calor, pero decir, qué regalo, ¿no? Poder hacer esto aquí y bueno, y lo bien que nos trataste, quiero decir, porque realmente el equipo dominicano fue impresionante, impecable. Se nota ya que tenéis experiencia, que hay muchos rodajes allí, que se están haciendo bien. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Yo repetiría, incluso con picadura de escorpión, que me picó un escorpión. ¡Wow! Un escorpión. Sí, uno, chiquitito, Pero pero duele. fíjate, no me dolió, pero luego me pasé una semana con dolor de cuerpo y fiebre. ¡Wow! Pero Terrible. eso, y yo pensé, claro, imagínate, el COVID por ahí rulando y yo con dolor de cuerpo y fiebre, y yo decía, Me dio COVID. me dio COVID, pero nadie me explicó que el escorpión te podía dar fiebre y dolor de cuerpo. Entonces yo no sabía que los síntomas que yo estaba teniendo era por la picadura de un escorpión, pero no pasó nada. Realmente fui a cenar, dejé un chaleco súper gordo que tenía
y fui a comer antes de seguir rodando, me lo quité, lo dejé apoyado en una silla y debe ser que cuando me lo volví a poner ya estaba dentro. Entonces, cuando dieron acción, yo noté que algo me corría por aquí. Hice así y en el momento de quitármelo me picó en el dedo. Wow. Enseguida vinieron los médicos, me dijeron, no te preocupes, no te ha dejado, no te ha dejado casi veneno porque no tienes ni siquiera ampolla, no tienes nada. Te vamos a dar un antibiótico, un antihistamínico por si te da reacción alérgica, pero no te preocupes porque tranquilo que no va a pasar nada. Y efectivamente, no pasó nada. Estuve unos cuantos días así un poco con dolor de cuerpo y un poco tal, pero no pasó de eso. Bueno, esa es la parte positiva de aquí, que los animales casi no son venenosos. Menos mal. Tú me dijiste que probaste la comida dominicana. ¿Cuál fue tu favorita? Ay, es que yo, por ejemplo, estos arroces que vosotros hacéis con esas salsas, que es maravilloso, que aquí no encontramos por ningún lado. Y yo decía, por favor, hay arroz del que sea, me da igual. La verdad es que tal. Y luego salimos un día a comer por allí, por Samaná, y nos dieron un pescado a la brasa, que no me acuerdo ni del nombre, porque ya sabes que los pescados cambian de nombre de sitio a sitio, ¿no? Y seguramente. Pero era un pescado delicioso que me comí con arroz. Maravilloso. Tú, eso me agrada, somos del Team Arroz. Sí. En el rodaje trabajaste con figuras importantes, trabajaste con Héctor Gómez, que es un cantante aquí, y trabajaste con nuestro querido Aníbal, el profesor. ¿Cómo Sí. fue esa química con ellos? Bueno, al profesor de la casa, Álvaro. Yo le conocí, habíamos trabajado en una serie hace muchos años, es verdad que no teníamos tanta relación, porque bueno, luego la vida nos separó y nos volvió a juntar aquí con el profesor, fue maravilloso reencontrarme con Álvaro, hicimos mucha piña y mucho equipo, con toda esta adversidad del COVID y con todo esto todavía más, porque además, claro, estábamos en burbujas, casi no nos dejaban movernos para no. Entonces fue maravilloso reencontrarme con Álvaro y de hecho creo que estará en mi película, si todo va bien, pero no lo sé. Álvaro tiene una agenda imposible. Está trabajando mucho, cosa de la que me alegro, porque se lo merece por buen actor, por buena persona. Y con Héctor, pues, ¿qué te voy a decir? Maravilloso. Yo contacto con Héctor y además me dice, el primer contacto que hacemos es porque él es amigo de Vicky, que es una de las presas que trabajan en Vis a Vis, que vive en España, que es dominicana, y ahí hicimos el contacto y la verdad es que me hizo sentir como en casa. Fue maravilloso trabajar con él. Qué bueno, mi hermano. ¿Qué proyectos vienen ahora para ti en el futuro? Pues mira, primero tengo que terminar esta serie que estoy haciendo para Netflix, que me lleva como hasta mediados de julio. Luego no sé, hay la posibilidad de hacer otra película, pero no sé si por tiempo. Bueno, y porque todavía no me han dado el OK definitivo, pero no sé si voy a poder hacerla, pero me encantaría porque es con una directora española que me apetece mucho trabajar. El 5 de septiembre empiezo mi película en Italia, Quelle piccole cose, y cuando termine, imagino que me iré un poquito de vacaciones, a lo mejor vuelvo a República Dominicana, que es buen momento. Y luego ya Te aviso esperar. para invitarte unos chicharrones, que ahí ¡Oh! el mundo queda loco. Y luego, no sé, imagino que habrá casi seguro segunda temporada de esta serie que estoy haciendo. Habrá casi seguro segunda temporada de otra serie que hice para Netflix hace un par de añitos que se llama Alma y que está por estrenarse y que os recomiendo verla porque es un thriller paranormal, pero de verdad muy bien rodado, con un guión maravilloso, que es de Sergio García Sánchez, es el guionista de Lo Imposible, es el guionista de El Orfanato, es también el guionista y director del Secreto de Marlborough, que también fue una película que funcionó muy bien, es amigo además, ¿qué te puedo decir? Y estoy con muchas ganas de que la gente lo vea porque realmente. Me parece que sí ha conseguido Sergio hacer algo diferente con esa serie. Y si hay segunda temporada, pues sí, imagino que también estaré. Entonces, pues un poco eso, no nos vamos a quejar. Magnífico. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes? Pues Raúl Tejón, buscando Raúl Tejón, estoy en Instagram, en Facebook, Twitter.
cambia porque es R mayúscula, T mayúscula, Tejón. Y ahí me podéis encontrar. Y yo encantado de recibir amigos y me encanta compartir con la gente, que me pregunten cosas por allí, responder. Las redes las llevo yo y me gusta tener trato con la gente. Mi hermano, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, fue un placer compartir contigo, disfrutar de tus experiencias y también aprender de esa sabiduría que te han dado los rodajes y tu experiencia frente a las cámaras. Muchas gracias a vosotros, de verdad que yo lo he dicho, para mí la experiencia en República Dominicana fue fabulosa. Ya hay algo como que oigo República Dominicana y digo, ¡ay! ¡Ay! Porque me gusta, porque me sentí en casa, porque me tratasteis muy bien y a mí, vamos, encantado de volver a rodar allí. Por favor, productores del mundo, llévenme a República Dominicana a rodar. Bueno, ya tú sabes, te esperamos aquí. Hombre, unos buenos chicharrones y un poquito de arroz. Ya lo sabes. Y a ustedes, mi gente, si les gustó la entrevista, por favor, dejen su me gusta y compartan con sus amigos, sus enemigos, con quien sea, y vayan a seguir a Raúl y a ver la serie Alma. Bueno, hasta aquí el video y nos vemos en el cine.